Hoy descubrimos un paraíso perdido en el Valle de Punilla. Te invitamos a conocer Talaguase. Acompañamos. Comienza el show. Amigos, familia, provincia, bienvenidos. Comienza una vez más Show Animal. Si miran para atrás nuestro, se van a dar cuenta más o menos dónde estamos, pero Oscar nos va a situar puntualmente el lugar que visitamos hoy. Oscar, bienvenido. Hola Alejandro, hola familia, hola amigos. Como siempre, recorriendo esta Córdoba maravillosa junto a ustedes. Hoy a 45 kilómetros de nuestra ciudad, ¿a dónde? En Talaguasi. Y compartiendo, como siempre, esto que se llama Show Animal junto a ustedes. Y tenemos muchísimo para mostrarles y para que compartamos juntos. Ahora, si la cámara me acompaña, es un zoom acá, quiero que me ayude a sacarme la duda. Permiso, ¿no? Yo quiero saber qué es, porque yo no tengo una y él sí, así que una explicación necesito. Antes de irlos al corte, te cuento, Alejandro. Crece el misterio, entonces arranca Show Animal y ya venimos. En el mundo de insectos, hoy te presentamos a una oruga que parece salida de un cuento. Hablamos de la oruga Characis hasius. Su nombre más común es mariposa del madroño. A esta llamativa oruga la encontramos en las regiones del litoral mediterráneo, de la península ibérica y en el norte de África. Esta mariposa, en su estado de oruga, se alimenta del árbol madroño, de allí viene su nombre. Es una oruga alargada y de color verde, se caracterizan por unas 6 protuberancias en la parte superior de la cabeza, similares a cuernos. Como pupa, mantiene su color mientras que en su estado de imago, es decir, previo a convertirse en mariposa, su cabeza se vuelve pequeña con grandes ojos y antenas medianas. Ya como mariposa, la parte interna de sus alas tendrá franjas negras, naranja y amarillas. La parte externa presenta complejos dibujos y ocelos en las alas posteriores. La hembra de esta especie será un poco más grande que el macho. Mundo de insectos en Show Animal. Y como para que vayas acomodándote en el comienzo de este Show Animal, te recibimos con la mejor onda, que presentamos ahora a ellos los videos súper divertidos. Todo lo que ocurre en el mundo de los animales nos interesa compartirlo con ustedes. Por eso ahora le traemos la información presentando la noticia animal. La noticia animal de hoy nos lleva a uno de los países que poseen una gran riqueza en vida animal y naturaleza. Hoy visitamos la Tierra de México y allí seremos testigos de un vuelo lleno de magia, color y vida. Veremos cómo millones de mariposas monarcas llegan al país azteca después de recorrer 3.000 kilómetros huyendo del frío de Canadá. Cientos de árboles se verán llenos de estas frágiles criaturas aladas a lo largo del santuario de Michoacán. Las mariposas, que también forman parte de la población del norte de los Estados Unidos, descansarán en los bosques mexicanos para luego hibernar y reproducirse en la calidez de los árboles que forman el centro de México. Los especialistas advierten en los últimos años que el número de mariposas que llegan está descendiendo. Los estudios que comparan los últimos 2 años entre sí indican que la población de monarcas que llegó ocupa un 30% menos del territorio que usó en el año 2019. Un dato que debe encender todas las alarmas para salvar la existencia de estas increíbles mariposas. Noticia Animal en el Show. Y
Ya estamos en diciembre y el fin de año con la cantidad de regalos que viene es impresionante porque hacemos un mix. Noviembre y diciembre se juntan para un pool de regalos espectacular. Para ganártelos, te metes en Facebook a la hora y el día que puedas. Show Espacio Animal, nuestra página, la foto horizontal bien iluminada, a luz de día mucho mejor, los datos de tu mascota y así le damos la bienvenida. Fabi nos presenta a sus mascotas, Foxy, Pelito de Chancho, Rosy y Sofía. Y aquí llega el dúo Rocco y Frida, foto que nos comparte Sandra. Y aquí la mascota de Sandra se saborea pensando en los premios que se puede llevar. Por aquí la vemos a Belona de paseo por el parque, la foto que envía Cele, mientras Damaris nos presenta a Loki, el rompecuchas. Nos encontramos ahora con Sol, la foto que comparte Gladys, mientras Rarro presenta a Mickey, un compañero genial. Llega la hora de que Oscar Devele ya el misterio, porque yo quiero saber por qué él tiene medalla y yo no tengo, si los dos somos del mismo programa, somos los dos conductores. ¿Qué pasó? ¿Quién entregó eso? Bueno, contarles a ustedes, amigos, que bueno, que participé de la Maratón Córdoba, realmente una fiesta del deporte, algo muy, muy lindo, realmente ver las familias ahí, hacía muchísimo que no se veía eso. Muy, muy contento, Alejandro. Qué bueno, felicitar a la Muni de Córdoba, a Martín Yarzura, que encabeza una revolución ecológica, si se quiere, en la ciudad, porque, permiso, ¿no? Esta medalla que ven es material reciclable. O sea, esto que en otro momento sería desechos en el medio ambiente, hoy es una medalla que premia el esfuerzo y el deporte, algo fantástico. Sí, sí, esto realmente es algo muy lindo. Es una iniciativa realmente para que todos copiemos, desde este poquito que lleguemos entre todos a hacer mucho. Así que felicitaciones, muy linda la iniciativa, hermoso. Realmente muchísimas gracias a Martín, muchísimas gracias a Carolina también, Chapita Gutiérrez, que bueno, los recibieron muy bien y muy contento con ellos, Alejandro. Y felicito a Miguel Siciliano también, ¿no? Que es el espadachín de esta gestión que está en todas. Vos, hay un evento grande, ¿quién está Siciliano? Vas a un evento que se va a hacer, ¿quién lo está organizando? Siciliano, está en todo lado, Miguel. Sí, sí, muy, muy, muy lindo por toda esta iniciativa. No tengo palabras para agradecerle lo que han hecho y algo tan lindo, unir la familia y también la iniciativa de todo lo reciclable para que cuidemos el planeta entre todos, lo podemos hacer. Eso es muy importante. Bueno, yo hago una promesa y un pedido. La promesa a usted que la próxima maratón de 5 kilómetros, año que viene, yo lo acompaño. Y el pedido es a Martín que haga una caminata, para mí. Que a mí que me cuesta tanto correr, que organicemos una caminata, ¿sí? Tomamos el mate Núñez, le decimos a la gente que Oscar recién llega de correr 5 kilómetros. Así esto lo estamos grabando, terminó la maratón y acá lo ven a Oscar, estoico, heroico, para acompañarnos. Nos vamos a la pausa con el mate Núñez. Hay mucho más, Sobo Animal, para ustedes. Ya venimos. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Con Petin alimentas a tus mascotas y a los momentos más felices de tu familia. Petin, un producto de calidad al mejor precio. Vení a conocer Casa Fioretti, es gigante y tiene todo para tu mascota. Cuchas, alimentos, accesorios y mucho más. Capdevila 1235 en Villa Salais. Para cada necesidad de tu perro existe un alimento hecho a su medida, Dog Chow. Dog Chow alimenta su vida sana. Calzados para toda tu familia, con precio de fábrica, en cuotas y con crédito, presentando solo tu DNI. Aprovechalo. Calzados Vic, Alem 3600. Farmacia Suquía 2 ofrece el mayor descuento por pago contado. Farmacia Suquía 2, en la calle Manuel de Escalada 3487, Barrio Patricios. Tiendas Vari, la variedad que buscas para vestir a tu familia y tu hogar. Capdevila 2237 en Barrio Patricios. Tiendas Vari. Clínica Veterinaria Osiris. Internación, cirugías, análisis clínicos, diagnóstico por imágenes. Un equipo de profesionales le da a tu mascota todas las soluciones para su salud. Alcina 1894, Joffre Norte. Recuerdo como si fuera hoy el día que nos conocimos. Juntos crecimos. Y ahora que ya somos grandes, me toca cuidarte más que nunca. Congo, somos parte de tu vida. Thank you.
Ya tomamos el riquísimo mate Núñez, nos metemos en la segunda parte de este show animal y hay un tema que está siempre cercano y que duele, que es el abandono que hay en la vía pública de cachorros, ya sea tanto de perritos como de gatitos, pero en contra de esa actitud negativa hay algo muy positivo que se sigue generando desde Casa Fioretti. Show animal, Oscar, ¿de qué habla? Sí, Alejandro, contarles de que hay mucho abandono, que por favor no los abandonen a los perritos, que no los dejen en la calle, que sufren mucho y muchas veces dejan animalitos muy chicos, Alejandro, que se cuesta muchísimo para llevarlos, para que lleguen a buen fin, día más, día menos, siempre tienen un hogar y gracias a ustedes por adoptar, esperamos que no los dejen tirados, que nos ayuden en eso. Y si querés adoptar un gatito, un perrito, lo vamos a decir como siempre, llegate a Arturo Capdevila, 1235, que ahí te están esperando, ellos. Y si querés te puedes llegar corriendo con esos Oscar en la maratón, ¿eh? Nos metemos en la segunda parte del show. Presenta el próximo momento Evolución, alimento premium para perros. Comercializa Distribuidora España. Buen día familia, un gusto estar con ustedes. Y voy a hablar... Recién hice una consulta en estos días sobre un gatito que lo han adquirido. Entonces, hablar un poco el tema de cómo manejarse con respecto a un gato muy chiquito. Apenas cuando lo rescataron tenía 15 días más o menos. Ahí, algunos tips muy importantes. Por suerte esta mujer trajo el gato a consulta y ahí pude explicarle cómo debemos manejarnos en un comienzo. Los felinos, como primera medida, todo lo que pase en su vida entre los 15 y 45 días más o menos, queda a fuego en su cabecita, toda la parte social, conductual. Entonces es muy importante que en este periodo nosotros nos asesoremos cómo manejarlo con los felinos. Por ejemplo, si en esta etapa sociabilizamos con un perrito, él lo va a reconocer, no va a tener problema y la convivencia va a ser excelente con un pajarito. Por ahí van a ver que cómo puede ser que un gato tenga un compañero, un canarito, una laucha. Y bueno, es porque justamente en este momento de su vida, si ellos se sociabilizan con ese individuo, lo más factible es que en el futuro no tengan problemas. Por otro lado, la parte conductual de... Acuérdense que hay felinos que son muy demandantes, entonces de pronto tener cuidado con el manejo que hacemos. Cada maullido de petición nosotros estemos pum y estemos reaccionando a esa demanda. Si cada vez que va a maullar yo le doy de comer algo o lo acaricio, entonces eso tampoco está bueno. ¿De acuerdo? O sea que acuérdense, todo el manejo que nosotros hagamos es lo que va a ser en el futuro. Por eso va a haber gatitos que son muy demandantes. Tratemos de no jugar con las manos. O sea, acuérdense que con los felinos no debemos jugar con las manos, porque todo lo que tenga movimiento para ellos es una rata. Entonces, lo hacemos jugar con bollitos de papel, con un palito, con un hilo, una pluma en la punta. Hay muchos jueguitos para gato, pero básicamente el bollito de papel no falla nunca. Sí, no jugar con las manos y no permitir que se suba, porque es muy común que el gatito quiera subirse arriba y treparse y después, bueno, cuando es chiquito no pasa nada, pero cuando sea más grande se van a dar cuenta que es pesado y hace daño con sus garras. Una de las patologías muy comunes que tienen los gatitos en sus primeros días, este gatito vino a consulta y tenía una conjuntivitis. Hay dos tipos de conjuntivitis, una es viral y otra clamidia, generalmente son las más comunes. Bueno, así que la inquietud o el tip sería: asesórense si tienen un gatito chico, cómo educarlo, cómo criarlo y además de la parte de conducta, de salud. Espero que le haya sido útil y nos vemos en un próximo programa. Gracias por estar ahí.
Mientras en muy breve ya estaremos anunciando a todos los ganadores de los distintos concursos que tenemos en Show Animal, te recordamos que unimos noviembre y diciembre. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de cerrar el año haya una montaña de regalos que sean para vos y para tu mascota. Para participar lo haces solamente y de manera exclusiva, por favor, en Facebook, no por WhatsApp, únicamente en Face, en nuestra página Show Espacio Animal. Subís la foto, le pones el nombre a tu mascota, nos contás desde dónde nos miran y así le damos la bienvenida. Nos acompañan un dúo de supercompañeros, Morena y Toby, foto que nos comparte Silvia. Y Rayito ya viene adelantando las vacaciones con su reposera, mientras Estela nos presenta a Abel, un hermoso rescatadito. Aquí llega Kala, muy muy inteligente, la foto que nos comparte Maru. Llega Eliana Ochoa, así se llama esta hermosa conejita de 8 meses, mascota de G, mientras Vero lo presenta a Simon, el consentido de la casa. Sandra nos presenta al gato Chicho, aunque él prefiere que le digan el hermoso, mientras Cintia envía la foto de Rocco, el consentido de la familia. Y vamos llegando ya para ponerle el cierre a este segundo bloque, pero miren, parte de la enorme cantidad de regalos que hay para ustedes se las estamos mostrando en este momento, Ger. Alejandro, ¿qué podemos decir? Mira, para que llame la atención, para que nadie se olvide de la campanita, para cuando se los pierde el gatito, el collarcito, por supuesto, lo buscamos. Y ahí está. Bueno, contarles que el alimento para su perrito o su gatito, la bolsa, también el bebedero automático, la correíta para sacar a pasear con el pretal a nuestro perrito, la cardina, también el huesito para que mastiquen bastante, se limpien la encía, los dientes, los perritos, la litera, la palita para las heces y bueno, y la piedrita sanitaria, Alejandro. Y vamos a seguir agregando premios, ¿no es así? Seguramente, al estilo Show Animal. Antes de la pausa, un saludo para Gladys Ferreira, una señora que es televidente permanente de Show Animal. Me encontró por la calle. Si me puede mandar saludos, que yo los primeros días de diciembre estoy cumpliendo años. Así que para Gladys, en nombre del equipo de Show, un gran saludo para Gladys. El Mate Núñez, la torta con Gladys. Pausa y ya venimos. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Cuando quieras alimentar a tu perro dándole algo que le encante, elegí Doggy, recetas caseras. Doggy los hace crecer felices. El antes y el después de nuestros clientes. Así llegan y así se van. Peluquería MG. Ambiente climatizado, seguro total para tu mascota. La Habana, 1694, Barrio Residencial América. Acuario Córdoba Reef. Acuarios marinos y de agua dulce. Peces, corales, invertebrados, peceras y equipamientos. Las mejores marcas en alimentos. Monseñor Pablo Cabrera, 2890, Córdoba Reef Acuario. Todo para su acuario marino. Si buscas Sabrosito Evolution Biomax, encontralos con el mejor precio en Distribuidora España, Bulnes, 2250. En Villa Corina, Veterinaria Ocampo, Rancagua, 2804. A la salud de tu mascota le damos mucho valor, por eso te ofrecemos un alimento que les hace bien. Valor, alimento balanceado para perros y gatos. Frutas y verduras con excelente calidad y toda la suerte les propone Quiniela Verdulería Lobby en 3 de junio, esquina Vilcapugio, Barrio Belgrano. Y ya vamos de a poquito metiéndonos en la recta final de este Show Animal y nos habían hablado puntualmente de este sitio en la altura de Talaguasi, donde de fondo nos acompaña una capilla muy especial con un diseño muy moderno, con vitrales hermosos adentro. Una pena que no podamos entrar porque en este horario, en este momento está cerrado, pero la visión panorámica es excepcional. Y por supuesto, es como vos decís, un lugar que te carga de energías, Alejandro. Así es, está destacado por la naturaleza, la cantidad de aves que hay y porque hay como una especie de equilibrio natural que produce un relax que ya lo estamos sintiendo hasta nosotros al estar de paso por este lugar. Nos vamos a California, así está Aldo Sechi con un informe para aplaudirlo, no se lo pierda.
presenta el próximo momento Evolución, alimento premium para perros. Comercializa distribuidora España. Hola gente bella de Show Animal, una vez más aquí quienes hablan, Don Sechi desde California, hoy acompañado con Oliver. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos en diciembre y se viene la fiesta y se viene la Navidad y el Año Nuevo. Y se viene un gran problema para nuestros perros, que es la pirotecnia. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de eso. Primero y principal, lo que vamos a hacer es luchar, seguir luchando para la pirotecnia cero, impulsando las ordenanzas, las leyes provinciales, leyes nacionales, y forzando, presionando a las autoridades para que las hagan cumplir. Porque por ahí tenemos la ordenanza, tenemos la ley, pero no se cumple, porque el gobierno de turno no la hace cumplir. Entonces, presionemos a la gente para hacer eso. Segundo, es ponerle la chapita al perro. Como se verán, acá Oliver tiene su collar y tiene su chapita. ¿Se acuerdan? Le hicimos un video en Show Animal sobre la chapita del perro, la identificación. Importantísimo. Punto 3, la prevención. ¿Cómo van a hacer con el perro? Van a agarrar al perro. Esa es la noche de la fiesta. Si le van a dar gotitas, tengan mucho cuidado. Hagan consulta previa con el veterinario, sean muy cuidadosos con las dosis y sepan que la gotita solo lo inmoviliza. El perro está asustado de todas maneras, él solamente lo deja inmóvil. Obviamente que previene que el perro se escape, pero tengan mucho cuidado y no es lo más aconsejable. Y si lo van a hacer, recuerden, háganlo con un veterinario, con el veterinario de cabeza. Dentro de esto de la prevención es dejarlo al perro en un lugar que para él sea como su guarida, en algún lugar donde él se sienta seguro. Recuerden que los perros son como lobos y si se sienten seguros cuando están en lugares cerrados y cuando están abrumados, por este caso, por el miedo a los cohetes, eso les puede ayudar. Otra cosa que pueden hacer es ponerle al perro algodón en los oídos para que de esa forma no escuche tanto y entonces minimizar el impacto que el perro tiene al recibir el ruido de los cohetes. Y otra es dejarlo encerrado, pero preveniendo que no le vaya a dar un golpe de calor, porque son épocas muy calurosas. Entonces cerramos todo para minimizar el impacto del sonido, pero dejemos ventiladores o aire acondicionado. Y dentro de ese lugar cerrado, cerramos todo, dejamos radio prendida, dejamos o televisión prendida alto, para, como mi perro está acostumbrado a ese sonido, de esa forma se concentra en ese sonido y ese sonido compite con el cohete y con el sonido de la pirotecnia y ahí lo dejamos. Y ahora, por último, una cosa que podemos hacer es hacer un contracondicionamiento. Si tu perro tiene miedo a los cohetes, lo que van a hacer es arriba. Thank you. Como se acá en los Estados Unidos, compramos esto. Este, que es en la Argentina el clásico Chasqui Boom. No sé si seguirá estando, que es un petardo, un cohete de ínfimo sonido, ¿entienden? Bien, miren. Es una bolsita que tiene un explosivo mínimo. Entonces, van a pertrecharse con eso y ahí lo que van a hacer es, en vez de darle de comer al perro en el bowl, el desayuno y la cena, y pueden dar de comer de la mano. Para eso van a usar balanceado, o si el perro no funciona con balanceado, le van a dar una golosina de proteína animal, como en este caso tengo salchicha, ¿no? Dice proteína animal porque eso es lo que más le gusta al perro. Entonces puede ser pedacitos de pollo, cueritos de cerdo. Entonces, con mi perro con hambre y yo pertrechado con los cohetes, y voy a estar pertrechado con la comida, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a tirar y lo premio. Tiro un cohete y lo premio. Y lo premio. Ve que se lame, eso es porque está sufriendo de estrés.
Entonces, pero lo que estoy tratando de hacer es invertir la polaridad emocional. Si el perro le tiene miedo a los cohetes, como le gusta la comida, voy a asociar a los cohetes con el premio. Entonces, ahí voy a tener que mi perro. Ahora, si tu perro tiene mucho miedo, entonces vas a necesitar asistencia de un etólogo, un veterinario o un adiestrador canino, o porque no todos al mismo tiempo, que es muy grave. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a... las sesiones son re cortas, o sea, vas a hacer lo que acabo de hacer, es una sesión. Lo vas a hacer dos veces a la mañana, dándole todo el desayuno, dos veces a la noche, dándole toda la cena, y vamos a repetir. Hay que hacerlo lo antes posible para poder llegar a la fiesta con la mayor cantidad de sesiones. O sea, tenemos que trabajar una, dos, tres semanas, un mes, o el tiempo que nos lleve, para que mi perro no le tenga más miedo a los juegos. Así que, una vez que lograste eso, tu perro puede que llegue a la fiesta sin temor a los juguetes y disfrute junto con ustedes. Así que, gracias por estar ahí. Gracias, gente de Show Animal, por permitirme llegar a toda la gente de Córdoba. Desde aquí, desde California, Aldo Sechi y Oliver, quien les agradece. Recuerden, sean respetuosos con sus perros. Bye, bye. Va llegando el final de otro capítulo de este Show Animal. Le queremos decir muchas gracias a toda la provincia de Córdoba, que de norte a sur, este a oeste, nos acompaña de una manera masiva. Es impresionante la cantidad de fotos que llegan y los mensajes tan positivos que nos envían. Así que, familia, muchas gracias. Nos vamos. Es una alegría decirles, compartir esto que se llama Show Animal, recorriendo este Córdoba maravilloso, como siempre lo decimos. Gracias y hasta la semana que viene. Como siempre, mismo día, mismo horario, mismo canal, le decimos bienvenidos. Comienza Show Animal. Ahora nos vamos. Hasta el próximo. Chau.